7 de la mañana ya con 3 minutos y como todos los días a esta hora, el reporte COVID-19 con el secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Así es, queremos agradecerle muchísimo al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez que esté con nosotros en este espacio informativo. Como cada mañana, secretario, que tenga un maravilloso día, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Y bueno, pues siguen aumento los casos, tenemos pues cifras muy importantes a tomar en cuenta y ojalá que estas cifras nos hagan un llamado a la conciencia. Buen día, secretario. Así es, buenos días, Saraí, Marcos, qué gusto saludarles. Ya estamos en la recta final del año, ojalá entrando a este periodo, entre comillas, vacacional, exista una disminución en la movilidad. Hoy estaremos en la rueda de prensa anunciando los detalles de lo que hemos platicado. Porque sí tenemos un incremento de casos, ¿verdad? Esto no se ha detenido, 741 casos el día de ayer, ya rebasamos los 76,000 casos, prácticamente cada día y medio tenemos 1,000 casos más. Y lo que es más lamentable, siguen falleciendo muchas personas, ¿no? 48 personas que perdieron la vida, lo cual es realmente lamentable. Cuando nos preguntan si tenemos una cama de hospital disponible, pues es en función de que han fallecido 48 personas que se desocupan camas. Esto es muy fuerte. Ojalá las personas en este sentido nos ayuden a contener esta situación. Activos hay todavía 4,636 casos. No hemos podido bajar de los 4,000 en al menos las últimas dos semanas. Y León definitivamente sigue siendo la ciudad que más casos activos tiene y que más reporta día con día. Ayer con 270 casos. Celaya con 119, Irapuato con 64, San Miguel de Allende con 27, Salvatierra con 22. Lamentablemente también la mayoría de las defunciones se registraron en la ciudad de León con 11 defunciones, pero prácticamente todas las regiones de nuestro estado han tenido casos positivos y lamentablemente defunciones como Acámbaro, Paseo El Grande, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, Irapuato, Juventino Rosas, León, otros municipios como Romita, Salamanca, Salvatierra, San Francisco El Rincón, incluso Victoria y Villagrán. Pues ese es el panorama epidemiológico hasta este momento. Los hospitales siguen incrementando su ocupación hospitalaria. Nos hemos mantenido por arriba del 60% de ocupación, ha sido entre el 60 y el 65%, un 25% de ocupación para camas con ventilador. Los hospitales privados también han incrementado su ocupación hospitalaria y también las solicitudes de las personas que inicialmente se atienden en un hospital privado, que también están haciendo un gran trabajo recibiendo pacientes COVID. Pero después de algunos días, pues las solicitudes a que los recibamos en alguno de los hospitales públicos por el costo excesivo que tiene la atención médica en una terapia intensiva, donde el costo promedio por día, el promedio, porque hay hospitales que salen más caros, es de 45,000 pesos, el costo promedio por día. Entonces, esta es una situación que también es una situación que se debe considerar porque pues el costo social en salud que está representando esto para las familias de todo México, pues Guanajuato no ha tenido la excepción, pues es excesivo. Por eso no nos queda más que trabajar muchísimo la prevención, tomarnos muy en serio el uso del cubrebocas para evitar contagiarnos al respirar el virus, porque así es como se contagia. Seguimos haciendo una gran cantidad de pruebas con los 64 centros de toma de muestra que tenemos en el estado de Guanajuato, y también hay una gran demanda para hacer pruebas, pues, donde el porcentaje de positividad ha estado alrededor del 55-60%. Entonces, pues ahí está el llamado para que aprovechemos este periodo vacacional para que nos quedemos en casa, nos cuidemos, no nos expongamos, cuidemos a nuestros propios familiares desde el hogar y evitemos una feliz Navidad donde alguno de nuestros seres queridos esté hospitalizado o tengamos la pérdida de alguno de nuestros seres queridos. Por favor, usen cubrebocas, lávense las manos con la mayor frecuencia posible. Ahora que viene Navidad y Año Nuevo, pues no posadas, no fiestas de este año. No se abracen, no se saluden de beso, por favor, ni de mano. Mantengan la sana distancia y solamente así evitaremos cada vez más contagios y más defunción.
Ha sido una situación complicada, secretario. Esto que comenta usted es muy importante y cierto, además. Las personas que de alguna manera tengan el recurso y acudían en su momento a los hospitales privados, me he enterado en lo particular de gente cercana, e incluso ya un familiar que ayer me enteró que le detectan el caso positivo en su persona por COVID-19 y va a decidir, y decidió mejor permanecer en casa y pues llevando y sobrellevando los síntomas, ¿no?, que tiene que padecer. Pero en este contexto es cierto, la gente que está, ya se saturaron los hospitales privados prácticamente, y hay personas que están determinando buscar el economizar y llevarlos a los hospitales que ustedes encabezan en el sector público. Sin embargo, se ha complicado también ese tema y por eso el cuidarse, ¿no? Hemos visto diversas situaciones que se han tornado difíciles y sin embargo, pues está ocurriendo, y eso es un sentido muy estricto de cuidado. Ayer usted nos adelantaba aquí en este espacio lo que vendrá, y hoy por la tarde estará dando a conocer los pormenores a detalle en la rueda de prensa a las 5 de la tarde, tengo entendido, ¿verdad? Es correcto, vamos a estar ahí en la rueda de prensa dándoles a conocer los pormenores, cuál será el escenario para los siguientes 15 días, el periodo vacacional. Uh-huh. Dado que en la federación, bueno, nosotros en salud no descansamos definitivamente, pero puede ser que tengamos que hacer anuncios intermedios dependiendo del comportamiento que haya en la próxima semana, en los siguientes días. Por eso no hemos dejado de trabajar. Las mesas de trabajo que están encabezadas por el gabinete en nuestro estado, donde estamos participando todos los secretarios, donde hoy todavía tenemos reuniones con alcaldes, con líderes empresariales, para nosotros es muy importante, ¿no?, reafirmar esos compromisos, tener un plan estratégico, dirigirnos a la población con todo respeto para que desde casa esto se controle. Bien lo comentas, las estancias hospitalarias no son de uno o dos días, son de más de 10 días. Hay personas que han durado más de un mes hospitalizados. Entonces, realmente no hay quien aguante en este momento, no solo la situación de salud, sino la situación económica, porque hay daños colaterales, las personas que se están quedando sin empleo, los empresarios mismos que tienen que soportar su nómina. Entonces, he conocido ahí un par de casos donde hay hipertensivas, anginas de pecho, infartos por problemas asociados al estrés que están sufriendo en este momento. Entonces, de verdad, el llamado es a que seamos solidarios. Hay repercusiones en la salud de todas las personas. No solo están muriendo lamentablemente personas, seres humanos, padres de familia, hermanos, hermanas, también negocios, empresas. Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que ser estratégicos y tenemos que seguir trabajando, no bajar la guardia en ningún momento, nadie, absolutamente nadie, tampoco los ciudadanos. Los médicos están haciendo un gran esfuerzo, lo voy a reconocer todo el tiempo, de todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de PEMEX, de SEDENA, del sector privado. Ha sido extenuante, esto es muy cansado ya durante mucho tiempo, pero encontraremos la motivación para seguir cuidando la salud de las personas. Sin embargo, sí necesitamos de su colaboración, lo decimos abiertamente. El personal de salud está exponiendo su salud, su vida, la seguridad de su propia familia. También les digo respetuosamente a la población, no se expongan innecesariamente, esto no es un juego, COVID es mucho más letal que influenza, que cualquier otra enfermedad bacteriana, y sigue sin haber vacuna. Mientras tanto, utilicemos el cubrebocas, por favor.